Buenos días queridos hermanos, ¿cómo están? Queremos en esta mañana eh, compartirles una palabra que está en el libro de Primera de Samuel capítulo 30, del versículo 1 al 8, pero nos vamos a concentrar en el versículo 8, eh, que dice así. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Síguelos, porque cienta, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Creo que, bueno, es una palabra, el contexto de esta palabra es que eh, toda la familia de David y de, eh, de, de todos sus compañeros, amigos, eh, de todo el reino, habían sido llevados cautivos. Así que eh, David decide... Por, eh, consultar al Señor. Cualquiera de nosotros podríamos eh, salir rápido corriendo a, a hacer justicia propia eh, para recuperar eh, todo lo que se nos ha perdido. Pero David, eh, antes de actuar, consultó al Señor. Y como ustedes van a leer en los versículos anteriores, eh, nos enseña a estar fortalecidos en el Señor. Cuando todos están eh, apurados, cuando todos están angustiados, cuando todos están con la, con la mente nublada, dice la palabra que David se fortalecía en el Señor. Eh, y qué importante, nosotros, eh, algo clave que también encontramos en el pasaje es que David se puso el efod, eh, se revistió, ¿sí? y, y habla también ahí en el versículo 7 de nos enseña, nos puede mostrar y podemos ver que tenemos que revestirnos de Cristo, vestirnos de Él, para poder tener claridad en este tiempo, para poder decidir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que las circunstancias por ahí eh, nos quieren llevar o por causa de que las circunstancias nos apremian, a veces uno termina decidiendo conforme a, a lo que la mente natural nos está dictando. Pero nosotros... No hemos aprendido así a Cristo, sino que eh, nos levantamos para estar dependientes puramente del, del Señor. Así que eso no quiere decir que nosotros no nos angustiemos. Ahí la palabra habla de que Él se angustió, eh, pero no se quedó culpando a nadie, sino que se fortaleció en el Señor. Eh, y la pregunta de esta mañana es en qué nosotros nos estamos fortaleciendo, que es algo que nos han, una pregunta que nos han dado para trabajar. Eh, así que bueno, creo, quiero dejarla para que cada uno pueda meditar y pensar en esto. Y algo muy importante para ya eh, también seguir creciendo en el Señor es que me hago fuerte en la debilidad que yo puedo confesar. Y eso es algo que... Que también debemos nosotros entenderlo. Nos hacemos fuerte en la debilidad, pero en una debilidad que está expuesta, que está confesada, ¿sí? no en lo que está oculto. Así que es un tiempo maravilloso del Señor para que podamos seguir creciendo en la gracia, creciendo eh, en esta verdad que, que tiene toda la intención de gobernar cada área de nuestras vidas. Amén. Entonces, que en estos días. Nuestro enfoque, nuestra mirada, no esté en analizar tanto la situación y, y poner nuestro enojo y nuestras frustraciones en todo lo que está sucediendo o la, la mirada hacia el futuro que a veces está un poco eh, difícil, sino que la iglesia de Jesucristo se halle fortalecida en la verdad, se halle fortalecida en lo que Dios ha diseñado. Y que tengamos paz. Ninguna pandemia, ninguna crisis puede detener o truncar los planes de Dios. Entonces, si estamos angustiados, acudamos al Señor, consultemos al Padre y Él nos guiará en toda situación que tengamos que resolver o afrontar. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, nuestro sustento y esto no es una frase, esto es una realidad para los hijos de Dios. Les dejamos esta palabra, les bendecimos y declaramos y deseamos que tengan un día glorioso y que todas nuestras expectativas estén puestas en él. Buenos días. Buenos días para todos.